¿Qué onda, negros? Aquí estamos de vuelta en otro video más. Nos habíamos quedado, si no mal recuerdo, en la fortaleza perdida después de matar a los centinelas. Entonces vamos a seguir por ahí para ver qué más hay en la fortaleza perdida. Digo, ya que estamos, pues sigamos por ahí, ¿no? Creo que nos habíamos quedado en esa hoguera. Vamos allá. No tengo un orden específico para subir videos, ahorita que me estoy dando cuenta. Estoy subiendo uno todos los días. No sé, díganme si les gusta uno todos los días o prefieren un día sí, un día no, por cuestiones de tiempo y todo eso. Ya me dicen ustedes. Estaba viendo si tenía una piedra de faros. Porque aquí abajo hay para poner una. Y también hay uno de esos perseguidores que te aparecen. No quiero bajar realmente. Nada más para que vean. Ahí está. La piedra de faros. Y voy a un cofre ya que puedo agarrar. Ahí está ese vato. Vamos a darle un try. No tengo almas, así que no me importa tanto. Ok. No le pego mucho. De hecho, muy poquito. Oh, di el giro antes. No creo, puedo creer que eso me haya dado, weón. Yo creo que sí lo mato, weón. No, no está tan complicado. Uy. Vamos a ver. Voy a aprovechar a pegar, pero no tengo vida. Ok. Lo bueno de tener estas armas es que tenemos bastante distancia para pegar. Miren, desde ahí. Vamos a pegar. ¡Ah! Dios santo. Ok, se llevó una buena tanda. Ahí se va a llevar otra. Ok, casi me la llevo yo. Ese ataque es muy fácil de esquivar. ¡No se muere! Ya está muerto. ¡Pum! Listo. Y titanita centellante, lo de siempre. Todos esos vatos dan titanitas centellantes. Un garrote grande que no vamos a usar. Pero para que lo vean más o menos, es este tipo de armas. Voy a ir enseñando las armas. Para que pues las vayan viendo. Es así, como un mazote. Pum. Pum. Nosotros, como ya saben, vamos a ser asesinos. Entonces no vamos a llevar este tipo de armas. Genial. ¿Y esto qué es? Campana del sacerdote. Voy a dejar, les voy mostrando todas las armas. Que me he pasado varias. Pero pues para que las vayan viendo. Campana del sacerdote es una campanita así. Para usar maleficios y milagros. En caso de que se vayan a hacer algún paladín, caballero oscuro o clérigo. O de hecho de estos hechiceros oscuros. Pero bueno, cuando tengamos piedra de farros, vamos a regresar para acá. Porque eso nos lleva a una zona que es importantilla, poquito, no tanto. Vamos a seguir por acá a ver qué hay. A ver qué hay, loco. Mira, ahí hay algo. Uy, creí que me iba a caer. Un alma, no está mal. Y aquí, ¿qué hay? Aquí debe haber algo, sí o sí. Ahí está. Míralo, míralo, míralo. 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 ¿Dónde ibas, loco? ¿Dónde ibas? Me querías agarrar por el culito. Llave de fortaleza. ¿What? ¿No yo tengo una? Ah, no, 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 no. Tengo la llave que me dio el...
El gigante, pero de la otra zona. Casa de Lenigras es la de la herrería, la de casa es la de la casa de Mayula, que no he ido a abrirla, por cierto. O no me acuerdo. Es la llave del soldado. Abre las celdas de la fortaleza perdida. Genial, ya tengo las llaves. Ya podré abrir las celdas ¿cómo se llama? Que vea cerradas y cosas así. Por aquí hay un camino. Vamos a ver el de abajo primero. Sí, está volando. Suena que está volando algo, pero no veo nada. ¿Qué ruidos raros es este juego? Pero nos tiramos por ahí. Yo creo que esa cosa conecta ahí, pasa ahí y podríamos salir ahí. Así que no vamos a dar el salto hasta terminar limpiar toda esa zona porque no sé qué voy a encontrarme ahí. Así que vamos para allá. Vamos tú allá. ¿Ven? Es este pasillito. Aquí huele que va a haber gente. Gente esa que explota. ¿Ya ven? Uy, y viene el caballero. ¿Por qué no le quitó la estabilidad, loca? Gema de vida. Ok. Creí que se iba a aventar así nada más. Pararse. Pero no. Es un pasito para atrás. Y nada, nada, nada. ¿Tú te imaginas uno de esos vatos explotando acá? No mames, son bombazo. Como todo es pólvora, si uno se llega a explotar acá, se explota el juego, bro. Así de simple, bro. ¿Qué tenemos acá? Una pared y un hueso. ¿Qué onda, amigo? Qué troleada. Vamos a ver si hay una pared ilusoria o algo. No, pues nada. Uno saya. Ah, mira, aquí es donde se puede salir. Donde, para poder entrar de nuevo acá. Ok. Ya sí, de inicios, inicios te tiras. ¿No te esperas tantito? Uy, 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 no, no, no. Estos instaquilean. Así que vamos a esperar que vengan. Y el otro también. Lo bueno es que son fáciles de matar. Caen al piso y explotan. Creo que ya lo han visto. Bueno, ya que ya limpiamos esta zona, vamos a venirnos por acá. Para recoger el objeto que estaba del otro lado. Ya podemos subir por esa ventana sin peligro. Here we go. Esta zona tampoco la he hecho, pero no me quiero tirar todavía, porque no hay manera de subir básicamente. Oh, mira, aquí hay algo. Mariposa en llamas. Bien. Tinkerbells. Y eso es todo. Prácticamente solo es para conseguir estas dos cosas, porque no hay nada más. Vamos para arriba. Por aquí, ¿qué hay? Hola. Uy, míralo, 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 míralo. Nunca entren a salas. Nunca entren a salas así corriendo y, oh, nigga. Porque luego te pasan estas cosas. Mira, ahí hay otro. Muerto, mi hermano. Aquí, una habitación así tiene que tener una pared ilusoria, sí o sí. Y ahí está. Cómete tu pared ilusoria, loco.
¿Y ya? ¿Para esto? Ah, mira, aquí hay otra. Sí, no podía ser solo una. Para un objeto, una para ilusoria en el. Muy poco. Mira, mira quién es. Nuestro compañero de vida. Nos va a seguir a todos lados, la perra esta. Ya sabemos, ya. Después de habértela entrenado media vida contra este vato, ¿eh? Ya sabes qué pedo. ¿Me dio? ¿Me alcanzó a dar con el escudo? ¡Qué mentira! Ni tú te la crees, guacho. Ok, vamos a ponernos en su espalda, que es el mejor lugar. Y muerto. Cuando tenés esa habilidad, hay que ponerte en la espalda porque en la espalda es menos probable que te dé. Sí, te puede llegar a dar, pero pues es menos probable. Ah, mira, aquí está el cabrón este. Muerte. Muerte, negro. Tenemos aquí anillo de nudillos vigorizantes. ¿Tú qué es? Degradación del equipo. Pues no tenemos otro, así que no lo ponemos. ¿Y por acá qué? Ah, mira, por acá podemos regresar a esta zona. Ahí tenemos un arquero. Bueno, un ballestero. Ballesteros. Ja. Dos más. Creo que hay perros. Sí, ahí hay perros. Así que vamos a saltar acá y regresar. Creí que me iba. Mariposa en llamas y antorcha. Hay un caminito que podríamos usar este para ir a recoger un objeto de allá, pero luego el pedo es regresar. Porque como ven, hay un bordecito. Y tengo 15.000 almas. La hoguera, pues nos llevaría ahí. ¿Saben qué? Vamos, vamos si somos un hueso de regreso. Porque igual no son monstruos muy difíciles de matar. Tal vez sean castrantes. Pero no son difíciles de matar. Y pues puede que nos den algo chido. Porque la verdad no recuerdo qué nos dan ahí. Ahí está, ese es el objeto. De hecho, justamente aquí abajo, si ven, es donde está el herrero. Uy, ahí está la puerta del herrero. Y aquí está hasta la hoguera. Lo que quiero evitar es aventarme por acá porque aquí sí son muy castrantes los monstruos. Alma de guerrero valiente y un escudo. Y vamos a usar el hueso de regreso y luego les muestro el escudo. Y así nos comemos todo el paseo de nuevo. Listo, a ver el escudo. Ah, era de ala dorada. Creo que era este, de ala dorada. A ver en la luz para que lo vean bien. Está bonito, ¿eh? Ahora en cuanto a estadísticas, pues no es el mejor. Es bueno contra magia, digo, de eso. Dice un escudo azul con unas alas doradas en relieve, posiblemente fue un símbolo de custodia usado por los caballeros azules. Contiene materiales encantados por magia que permite desviar los hechizos parándolos. Ah, los desvía. Wow, pues contra magos va muy bien este. Contra magos va muy bien este escudo. Lo tendremos en cuenta si nos enfrentamos a un mago. Bien, lo quitamos. Y pues seguimos. Vamos a regresar por donde venimos. Vamos a regresar prácticamente por donde fuimos, porque usamos un hueso de regreso. El pedo es que usando
los huesos regresan y vuelven a aparecer todos los enemigos. Entonces me voy a sentar de igual manera porque pues igual aparecieron todos, así que ya saben, ¿no? Ya saben. Si se dan cuenta, estos perseguidores, mini perseguidores que te aparecen, son más fáciles. Bueno, tienen los mismos ataques, pero pega menos. Y tienen menos vida, así que no hay por qué complicarse la vida con ellos. Una titanita centellante es una titanita centellante. Y mejor si me la regalan. ¿Qué onda, negro? Trae ese culito para acá. Uf, rico. Vámonos. A ver, aquí estaba la people esta. ¿Dónde vas? No explotes. Si ya va a explotar, me iba a reventar la cara. A ver, para algo tenemos cuchillos, ¿no? Compramos como 34. Ah, no, 16. Pero para algo los tenemos. Quack. Somos asesinos, man negro. A ver, aquí hay people. Quack. Genial. ¿Ah? Dio algo, a ver. Un calavera seductora. Esto sirve. Es como un señuelo, las calaveras seductoras. Una calavera de origen desconocido al aplastarlo libera restos de almas que atrae los enemigos cercanos. Es como un señuelo para cuando hay varios enemigos, quieres lanzarle una bomba para que les dé a todos, cosas así. Voy a esperar que se asome este vato aquí arriba. Si es que se asoma claramente, voy a hacer una vuelta. Le echamos el target y ¡cuá, cuchillo! Y ahora mi compañero de acá que. ¡Hora, perro! Mira, ahí hay algo. Debe haber una forma. Ahí está tu forma. Bueno, por aquí es donde fuimos. A recoger esa cosa. Así que vamos a ir por aquí arriba. Vamos a ir rápido por este. Ahí está. Mira, hay otros dos. Se muere nada más pegándole. No tienes que rodar y luego. Uy, uy, uy. Un cuchillo. Tu casa loca. Creo que aquí hay otro encerrado, sí. Y listo. Ya no hay nadie más. Y aquí es donde está esta cosa. Y un incienso del escéptico. Bien. Esto, si no mal recuerdo, debe llevar a la zona que les dije que no iba a saltar, donde están los tejados de las casas y una escalerita para subir de nuevo. Ya por ahí, pero no lo quiero hacer ahorita. Así que vamos a ir por acá. ¿Saben qué? Vamos para allá, chingue su madre. De una vez para que conozcan. Esa ahí se puede agarrar si saltas con. Si saltas, básicamente. Y luego puedes saltar para acá y luego saltar para acá. Pero no lo quiero hacer porque no tengo mucha vida. Y no tengo el anillo que reduce daño de caída. Así que ya verás tú. Está todo oscuro acá. Loca. Y lo voy a tercer marchita. Míralo, míralo. Míralo, míralo, loquillo. Míralo a la loca. Cuchillazo te voy a agarrar, perro. Ah, pelea de cuchillos. Ey, bájale de huevos. Algún día seremos como ese vato. Aventando cuchillos y metiendo hemorragia. ¿Qué más hay por acá? Unos cofres. Siempre, siempre, siempre hay que pegarle los cofres, ¿eh? Nunca sabes si va a ser un Mimic. Espada gemela. Ahorita vamos a ver qué pedo con eso. Espada gemela, me suena. Y aquí tenemos una daga de paradas. Uf, papá. A ver. Eso sí me interesa. Daga de paradas. Con A en destreza.
A diferencia de las armas estándar, esta daga se equipa en la mano izquierda para parar golpes. El triunfo quedará siempre fuera del alcance de quienes temen constantemente el fracaso. El verdadero guerrero perfecciona cuerpo y mente y mira más allá de la tribulación del momento. Y me dieron las espadas gemelas. CC. A ver. Joder, loco. Interesante. Interesante, pero pues no la veo tanto como asesino. Tal vez para un espadachín estaría bien. Pero eso sí, la daga de paradas la vamos a llevar. ¿Con qué la podríamos llevar? ¿Con uno de los floretes? ¿O con esta daga? Ah. Uy. Interesante a más no poder, ¿eh? Las vamos a probar. Aunque es una daga de paradas en sí, entonces debería servir para parar. Pero ninguno de sus ataques sirve para parar. Pero oye, escalena. Es un dagón, ¿sabes? ¿Qué más tenemos por acá? Mira, otro cofre. Vamos a llevarle más que para probarlas porque. Bastante hueso. Para probarlas porque no están mejoradas ni nada, entonces no han de hacer mucho daño. Bastón de hueso. Para maleficios. No ven escala en A con oscuridad. Un bastón tallado en huesos de animales y un catalizador para hechizos y maleficios. Pues sirve para hechizos, pero escala más con maleficios. Los hechizos con la formación adecuada reciben su primer bastón de manos de su maestro. El deber alcanza cierto nivel de talento. Quieres carecer de la formación. Quienes carecen de la formación adecuada tienen que crearlo con sus propias manos. Vamos a verlo. A ver qué tal está. ¿Cómo está en esta mano? Pues más o menos ese es el bastoncillo. Para hechiceros que vayan a ir maleficios y cosas esas. Escala bien, nena. Aunque hay mejores, obviamente. Bien, vamos al lío. No tengo piedras. Ya encontramos otras dos piedras que vamos a necesitar. Como ven, pega un poquito. Ahí viene otro compa. Loca. ¿Pero qué haces? Mira, abrió una puerta. Gracias. Una vez mejoradas estas daguitas van a estar interesantes, a más no poder. Pegan, ¿eh? Y mejoradas van a pegar el doble. O sea, pegan rápido. Esto es lo que yo quería, un par de dagas así. Tenía los puños, pero pues son puños, no es tanto unas dagas. Túnica Archidragón y escudo Archidragón. A ver, vamos a irnos probando todo, como ya les dije. Una túnica Archidragón, que es mejor que la mía, pero pesa un huevo. Y es esta. Es como para clérigos y cosas así. No les enseñé la de Drangley. Pues esta que como ven, estadísticas a full, pero 14 de peso. Es una barbaridad. Está bonita. Para guerreros más que nada. Y nos dieron un escudo, ¿no? Escudo del Archidragón. Este escudo es buenísimo, lo he usado varias veces. O sea, tal vez sea medio feito. Ni tan feo está. Plateado y así. Pero es muy bueno. Un escudo mejorado que es muy bueno. No para el 100% del daño, pero todo lo demás está arriba del 40 y eso es bueno. Bien, vamos. ¿No nos queda otro por ahí? No. Ok, no lo alcancé a matar. Vamos a tratar de hacerle un golpe por la espalda.
Creo que no se va a poder, así que ya muérete. Vamos a subir a ver si no nos dejamos algo. Muy, muy de suerte ese, ¿eh? No me acordaba que estaba ahí ese muro para explotarlo. Nos hizo un favorcillo el carnalillo. Si en todo caso no les pasa así accidentalmente, creo que hay... Como a mí. Ahí debería haber... De hecho ahí se ve los restos de los barriles de pólvora. Nada más le avientas una bomba y listo. Se abre igualmente. ¿Lo oyen? Son perritos, perrucos. Tienen pedigrí, motherfuckers. Ay, ay, ay. Estos no comen pedigrí, estos comen tortilla. Loca, que con las dagas no les pego. Ya no, bájenle de huevos. Ya muérete. Un poco de complicado pegarle a los perros con dagas. Digo, ¿ya ven? Aquí es donde estábamos. Aquí es donde saltamos y subimos por las escaleras. Un poquito complicado pegar a los perros con dagas. No sé. Va a saltar uno, sí es cierto. Según yo ya lo había matado pues, pero recuerden que usamos el hueso de regreso, entonces responden todos los enemigos. Uy, me la esquiva. Qué perrita. Vale. Una piedra con un lazo, genial. ¿Qué nos traes? Vaya sorpresa. No. Vamos de acá. Creí que tenía equipo de los cuchillos. A ver. Uno. Dos. Más que nada porque no sé si los voy a poder matar rápido con las dagas, entonces no me quiero arriesgar. Usamos los cuchillos y ya. Calavera seductora. Ya saben qué es eso. Aquí hay uno. Capucha de viajero, abrigo de viajero, brazaletes de viajero. A ver, quiero ser un viajero. Viajero. Tiene menos, pero pesa más. Pero pesa menos. Y ni es tanto, ¿eh? Y así llevamos un peso, un poco menos de equipo y cambiamos un poquito la apariencia que ya me estaba aburriendo del mismo guacho. Pero así parece un asesino, mira, guau. Guau. El mostacho siempre presente, ¿eh? Por aquí. Uy, llave anticuada. Para esto era la llave anticuada. Ahí se va a aventar el guachín. Míralo. Míralo, míralo, míralo. Ah, sí, los mato con las dagas. Genial. Quería probar. Para ver si los mataba. Mira, ahí hay un guachín. Vamos a esperar que explote. Esperemos que su compañero haya explotado también. Pues no. Muérete. ¿Qué estás haciendo, pelotudo? Mariposas en llamas. Pues ya que tenemos las mariposas, vamos a alumbrar, ¿no? Un poquito. Digo, tenemos seis. Vamos a usar alguna que otra. Por aquí hay una para poner. Creo que también en el otro lado había. Vamos a ir alumbrando de una vez porque me gusta ir alumbrando. Soy fan de ir poniendo, de ir con la antorchita prendiendo los mecheros esos para que se vea bonito. Para eso están, ¿no? Para prenderse. Qué mejor que hacerlo. Creo que por acá había uno. O estoy mal. Está mal. Por cierto, no fuimos por esa escalera, pero se las muestro de una vez. Ya que estamos acá. Básicamente es esto. No hay nada. Por si me deja alguna pared ilusoria, no, no creo. Y aquí salimos a... Con Macduff, ¿qué ven? Ahí es donde estaba esa cosa que recogimos.
Es como una salida para ir al herrero y a la hoguera. Pero vamos de regreso porque no nos interesa ese camino ahorita. Y creí que iba a haber algo para alumbrar acá, pero pues no, no. Fui timado. Vamos para abajo. ¿Y aquí adentro hay algo? Nada más mi compañero ese. No, no hay nada, así que pues vámonos de acá. Ya hicimos este lugar, así que no nos importa tanto. Ah, mira, aquí estaba alumbrado. No había necesidad de gastar una mariposa en llamas, pero bueno, tenemos seis, así que no nos importa tanto. Y aquí, si no me equivoco, es donde están estos guachos. Ya ven, se ve chido iluminado. Es un ambiente guapísimo. A ver. No me va a dar para todos. Ni le dio. ¿Qué pedo? ¿Por qué no le da? Ok, cayó. ¿Y aquí él también cayó? Ven, guapo, ven. Es que hay de todo ahí, a ver. Creo que tengo unas cuantas bombas. Así que ya que las tenemos, podemos usarlas. Contigo, ¿no? Porque pues nada más estás un golpe. A ver. Okay, un perro. Uf, vamos dentro. Con cuidadito, ¿eh? Sin prisa, pero sin pausa. Los perros van a ser un problema porque ya saben que nos cuesta darles con las dagas. Así que vamos a tratar de matarlos uno por uno. Perfecto. Vamos para atrás. Recuperamos esta mina y ahí viene otro. Estos vatos que... Ok, nos terminó dando. Uf, otro perro. Otro perro loca. ¿Por qué hay tantos perros? Y se va. Ok. Qué mentira que me hayas dado eso. ¡Ay, no! ¡Uy, nuestro compa el perseguidor! Ahora sí, no puedo pelear contra ti, carnal. Va a ser para la otra, te me cuidas. No puedo darme el lujo de pelear contra ti ahí. No me acordaba que salía uno, ¿eh? Está bonito ese combo. Porque inútil, quita la estabilidad dos veces. Pa, pa, pa. Y luego, fa. Si quieres hacerlo más largo, pues fa, 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 fa. Y fa. Terminas con este. Pero te gastas toda la estamina. Así que hay armas para chin real. Ahí debería haber otro, pero no hay nadie. Vamos a subir por acá a ver qué hay. Aquí está el arquero, pues. Me están cosiendo, pero a flechazos, loco. A flechazos. Y ya no tengo gemas de vida, creo. No, ya no. Usos de hechizo. Pues mira, tenemos. No me la quiero jugar, así que vamos a usar uno de estos. Igual nos restablece la vida. Vamos por acá. Por acá hay una hoguera, ¿eh?
Más que por otra cosa, estoy yendo para esa hoguera. Este camino, de hecho, este camino se va por la Torre de la Llama de Heide y termina saliendo por acá, por este lado. Es como otro camino para llegar a la Fortaleza Perdida. Está chido. De hecho, vamos a ir por allá después. Nada más quiero terminar primero la Fortaleza Perdida y ya luego nos vamos para allá. No te cansas, ¿no? De ahí estar lanzando flechitas. Siguen habiendo perros. Y ahí vino su compañero, su novia. Ya estuvo, ¿no? Pues de su madre. Mira, aquí hay otro. Pero ya lánzate, guachín. Que si no te agarro. Por aquí sí o sí va a haber algo. Sí o sí. Un cofre, míralo. Ahí está la hoguera. Ahí está la hoguera. Fragmento de frasco de esos, genial. Fragmento de Q-Baby. Y fragmentos de titanita. Grandes, por cierto. Nos vienen bien. Y ya no hay más perros. Creo que aquí hay otros dos. Sí, porque están del otro lado. Hola, amiguitos. Váyanse. Pegan bien, ¿eh? Pegan bien, bien, bien. Ya que estamos acá, vamos a ver qué pedo con el error. Todavía no tenemos nada para imbuir, ¿verdad? ¿Cierto? 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 Nada, nada. Pero podríamos reforzar. La edad de paradas me gusta, ¿no? Para llevarlo un ratillo, está interesante. Pero esta pega más, obviamente. La daga que nos encontramos al inicio. No sé cuál mejorar. Esta escala en A. Esta en B. 40, 42, 57, 62. Escala 5 y este 4 de daño. Interesante, sin más. Más 5. Lo que nos gastamos bastante en los puñitos. Yo creo que vamos a mejorar la de paradas, ¿no creen? Escala en A, básicamente por eso. ¿Tú tienes acá, no? Si sí tiene estos. Sí tiene armas que no voy a usar, así que vaya. Creo que por acá la vamos a dejar. Antes voy a subir de nivel y ya luego seguimos por acá. Voy a seguir subiendo la destreza, más que nada. Vamos a ver si tiene más fragmentos de titanita, el herrero de acá. Estaría interesante comprarle. A ver, comprar. Ya no tiene, le compramos todos. Y pues no puedo reforzar nada más esto que necesita titanita centellante. Pero no voy a usar mi titanita centellante para eso, así que gracias. Y pues tenemos unas almitas por acá. Nos olvidemos del fragmento de frasco de esto. Sé que ya vamos a tener cuatro, está bien. Cinco mil almas. Vamos a ir a ver al herrero a ver si tiene. Al herrero. Las armaduras. A ver si tiene algo interesante que vender. Hola, no, amigo. ¿Sigues vendiendo lo mismo de siempre? Sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No, no actualiza su tienda el compa. Ah, y tenemos la llave de aquí de la mansión. De una vez, se las voy a mostrar. Hay poquitas cosas, la verdad, no. Más es para hablar con el vato del mapa. Aquí hay algo. Una piedra de cierre, genial, ya tenemos una.
Creo que ya sé por dónde vamos a ir el próximo video. Por ahí podemos bajar, pero vamos a ir primero arriba, que hay cosas. Pray the sun, bro, pray the sun. Y aquí que hay fragmentos de titanita y antorcha. Uf, fragmentos. Uf, para mejorar. Uf, cayeron de perlitas. Bueno, vamos a ir para abajo rápido. Vamos a mejorar, subimos de nivel y terminamos por ahora. ¿Por qué no está nuestro hermano, el del mapa? Va a venir después, tal vez. Tenía que abrir primero No le meto nada, loco. ¿Pero de qué nivel es este? Bien. Sí meten rápido las dagas, Efigie humana. Efigie humana y creo que aquí hay algo para alumbrar. ¡Pum! Vamos a pintarle de una vez ahí fueguito. Tenemos nada más por acá, nada. A ver, aquí hay algo. ¡Uy! Otro fragmento de Q-Baby. Y aquí hay un cofre. Está bien para conseguir el fragmento, más que nada. Usar la llave, venir acá. Y una vasija del alma. Las vasijas del alma sirven para. Aquí está, muestra a cierta persona ahí. Una vasija que aceptará tus almas permite reasignar niveles. Es para ir con las ancianas del principio y poder restablecer tus puntos y acomodarlos como quieras. Básicamente es para cambiar de tipo de rol y esas cosas, ¿verdad? Que nosotros tal vez si lo usemos, tal vez no. No lo sabemos, ya lo veremos. Ya que nos dieron los fragmentos, pues vamos a ir a mejorar esta daguita de paradas, que se ve bien. Me gusta. Tal vez la voy a usar un rato. Yo creo que voy a mejorar estas dos porque sí me gustan y las voy a usar. Y prácticamente es lo más acercado a asesino que hemos llevado. Aparte de los puños, pero los puños no me gustan tanto. Así que vamos a usar uno más en este y este acá. Y listo. Ya tenemos más dos: la daga de paradas y la daga normal. Uno. Más uno. Cuando consigamos más, vamos a venir. Y vamos a subir de nivel. Tengo dos, guacha. Prepárame una Scooby y échale limón, porfa. Y eso es todo. Siento que en el próximo capítulo lo voy a sufrir de una manera, pero de una manera loco. De una manera. A ver. Tenemos 30 en destreza, que yo creo que ya es bastante. Y lo que me he dado cuenta es que tenemos poca vida. Así que vamos a darle a vida. Yo creo que todo, los 21 niveles a vida. Mientras más vida tengamos, mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos armaduras pesadas. Por lo consiguiente, nos van a hacer más daño con golpes y eso, si es que nos llegan a dar. Y para contrarrestar ese tipo de cosas, pues subimos vida. Y así no nos matan tan rápido ni tan de golpe. Bueno, por acá lo vamos a dejar. Nos vemos en el próximo video, espero les haya gustado y pues ya saben, ¿no? El mostacho siempre vive. Adiós.